Gobernación de Orellana informa. El gobierno de todos presenta las actividades más destacadas en territorio. Con la presencia de la gobernadora doctora Raquel Torres y autoridades, se desarrolló el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de articular estrategias interinstitucionales a fin de garantizar la seguridad en la provincia. En la parroquia San José de Daguano, por motivo de su 26º aniversario de parroquialización, se desarrolló la Feria de Seguridad Ciudadana, buscando fomentar políticas que garanticen el derecho a una convivencia sana y pacífica. Por disposición del primer mandatario Lenín Moreno, se realizan operativos de control a la venta de precios en útiles escolares, a través de Intendencia General, comisarías, con el acompañamiento de Policía Nacional, a fin de garantizar una educación justa. La Gobernación de Orellana, en coordinación con la Brigada de Selva 19 Napo, realizan control de armas, municiones y explosivos a vehículos que circulan en la vía pública. Esto refuerza la seguridad y el orden público en la provincia. La representante del Ejecutivo, doctora Raquel Torres, participó en la inauguración del año electivo 2019-2020, en diferentes instituciones de la provincia, destacando que el gobierno de todos garantiza el acceso y calidad de la educación en todos los niveles. La gobernadora Raquel Torres, junto al coordinador de Educación Zonal 2, Ángel Espinosa, informaron en rueda de prensa las acciones a tomar en cuanto a la unidad educativa de Ayuma Kento. Además, participó en la inauguración de la nueva infraestructura del Centro Educativo Intercultural Bilingüe Juan Calapucha. La Gobernación de Orellana, a través de su titular, realizó el acompañamiento en base al cronograma establecido por el Ministerio de Trabajo a inspecciones de empresas privadas para verificar que se dé el cumplimiento a la normativa legal establecida en la Ley Amazónica. Trabajamos por tu seguridad y tu desarrollo. Visítanos en nuestras redes sociales. En Facebook, Gobernación Orellana. En Twitter, @GoberOrellana. En nuestro canal de YouTube, Gobernación Orellana.